Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque estamos aquí en el Top Spin 3, no para jugar un modo exhibición, sino un modo carrera. Un nuevo modo carrera, ya jugué uno en el Top Spin 4 y ahora toca con el 3. No hay jugadores creados, así que vamos a crear... ¿Cómo? Vale, continuar con la X. Claro, que quiero jugar el modo carrera, amigo. Crea uno utilizando el creador de jugadores. Vale. Que no sé leer. No sé leer. Ojo, creador de jugadores. Esto no lo he visto en la vida, creo, ¿eh? Creador de jugadores, hombre, mujer. Vale, podemos elegir. Podemos elegir modelo. Mira este, todo loco. JPL rojo. En fin, vamos a ver. Vamos a ver a quién nos ponemos. ¿Quién nos ponemos? Hay muchos modelos, ¿no? Una peluca este. Vale, aquí ya se repiten. Pues... yo qué sé, podemos elegir a este que me ha gustado, me ha hecho gracia. El género y la raza seleccionada determinarán la herramienta del creador de jugadores. Ok. Guay. Curioso, ¿no? Está guay, tío, que te den ahí un personaje. Madre mía, qué pecho armario tiene este tío, ¿no? A ver, cuerpo. Vamos a ver, tenemos estatura, volumen, grasa, músculo. ¿Qué me estás container, colega? O sea, ¿qué me estás container? Que esto ya es un mejor editor 2008, gente, 2008. Y ya es un mejor editor que muchos otros. Bueno, y gráficamente se ve brutal, ¿no? Pero bueno, estatura. Vamos a ver cuánta es la estatura máxima. A ver, la mínima es 1,65, míralo, pobrecillo. Y 2,05, míralo, increíble, ¿no? Vale, vamos a poner uno... Joder, 1,72 chico, vamos a poner 1,85, ¿vale? Vamos a poner volumen. Vale, tenemos... tenemos volumen 11, que somos un armario, ¿vale? Somos aquí... Baptista y el 1, pues un poquito menos mazao. Vamos a elegir el 1, la verdad. Grasa, ojo, cuidado. Vale, ahí vemos los bracillos. Ostras, chaval. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Músculo. O sea, yo ahora mismo lo estoy flipando, ¿eh? Vamos a elegir el 1, cuello. Tenemos 6. Tenemos el 1 y tenemos, mira, diferencia, pipo, pipo, pipo. Vamos a dejar el 1. O sea, yo ahora mismo lo estoy... es que lo estoy flipando, gente, perdona por... O sea, no estoy comentando nada porque es que... lo estoy flipando, somos un puto tapón. O sea, es que lo estoy flipando con el juego, tío. Vamos a elegir 1,72. Y estamos puto gordo. Vale, vale, me gusta así. El cuerpo está. La cara. Vamos a elegir el color de la cara. Vale, un poquito más oscuro, ¿no? Más. Y ya está. Vale, tampoco tanto. Vamos a elegir una cosa así, por ejemplo. Ojos. Vale. No sé ni cuál poner, pero me parece ya este editor algunas cosas muchísimo mejores que... Bueno. O sea, es que la primera vez que me acabo de crear a un tenista regordete, tío. O sea, esto qué cojones, lo estoy flipando. Me gusta esta mueca. Mentón. Joder, parecemos unas lubinas, chaval. Esto está bien. Frente, me da igual, forma, detalles. A ver los detalles, ¿qué es esto de detalles? ¿Color? ¿Detalle de color? ¿Pero qué dices? ¿Color de ojos, cejas? ¿Color de ojos?
Tenemos un huevo de colores, ¿eh? Estamos en el 26, tenemos 27, tal. ¿Y esto tú? Qué locura, ¿no? Se les va la olla. Madre mía. Nana, el editor me parece increíble. Vamos a dejar este. Edad 1. Espérate, espérate. Espérate, colega, pero ¿esto qué es? Ojeras. Estoy con la boca abierta, gente. Estoy con la puta. Un anciano. Me estoy creando un puto anciano. Me estoy. Esto que es, por cierto, variaciones. Na, 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 na. Yo lo estoy. Yo lo puto estoy flipando, granulado. Yo lo, est lo estoy. Lo Madre mía, las cejas. Vale, el 14, por ejemplo, creo que está bien. Este también, este me hace mucha gracia. Venga, este mismo. Esculpir, que no escupir. Esto es igual que en el Top Spin 4. Esto qué puto. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, gente. Yo no estoy. O sea, yo no estoy entendiendo nada, ¿eh? Yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Estilo de tenis. Yo no estoy entendiendo nada. Tenemos diestro, vamos a poner zurdo. A una mano, sí. Tenemos a dos. Pero vamos a poner a una. A ver. A ver este. Ojo, este me gusta, ¿eh? El B me gusta más o menos. El C me gusta más. Me hace más gracia. Este que el de Roddick. Aquí, como veis, no salta en el E, ¿no? O sí, es que no me doy cuenta. A ver, el C creo que me gustaba, ¿no? Sí, el C me gusta, me hace bastante gracia. Servicio, el C. Drive. Tenemos el A. Vamos a por el B. No me gusta. Me gusta más. Me gusta también más. Me encanta. Vale, revés. A ver. Va demasiado rápido. No. Este, a ver. No. Ah, va como con las dos manos. Qué guapo, ¿no? ¿De quién será ese? No lo sé. Actitud. Impasible. Normal. Me hace gracia. Exuberante. Nada, nada, nada. O sea, es que de verdad. ¿Qué es esto? Gruñido. El A me encanta. Este es un estornudo, ¿no? Mira. Jesús María. El A. Frecuencia. Frecuencia 1, 2, siempre. Esfuerzo y saque. Esfuerzo, saque, golpes potentes. Saques y golpes potentes. Esfuerzos y golpes potentes. Vamos a poner saques y golpes potentes. Es que está de puta madre. Es que es increíble. Es que esto es la leche, gente. Me estoy empezando a motivar que flipas. Equipamiento, ahora lo vemos. Tatuaje primero. Tenemos que Afron, o sea, que han movido la ceja. Mira, mira cómo mueve la ceja de vez en cuando. Nada, nada, nah, esto es otro level, ¿eh? A ver, tenemos el 2. No está mal, lo que pasa que el color. No me, bueno, esto es un mal rollo, ¿no? No me convence. Por aquí uno, por aquí otro, el sol. El sol para allá, un tribal, pim pam, vale. Estos que estaban ya prácticamente. Me gusta este, en plan puto anciano loco, pero claro, está ahí como en verde. No me gusta, me gustaría darle un color,
pero lógicamente pues no va a ser posible, ¿no? Así que no le vamos a poner ninguno. En los brazos, a ver qué tenemos. Mira, todo es pin 3, pelota, ese sí que es un pelota. Tenemos la serpientita, tenemos el águila, tenemos este otro, la rosita. ¿Esto qué es? Un 6, un 9, no sé lo que es. Otro tribal por ahí, otro más. La salamandra, me acuerdo de Harry Potter. Y si un salamandra. Piernas, a ver. Bueno, nada del otro. No, no voy a pillar nada. Nada, las varices por ahí, o sea, o las venas más bien. Increíble. Increíble este juego. Vello facial. Vello facial. Bueno, no, no, es que la textura del pelo también está bastante bien, ¿eh? A ver. Ah, no se nota tampoco mucho. Densidad, largo, ¿no? Vamos a poner corto. Color del vello, vale, aquí sí se puede poner el color. Vamos a dejarlo canoso, por ejemplo. Hostia, claro, tío, canoso. Canoso, los quiero canoso, tío. Vale, el pelirrojo no, verde no. Mora tampoco. A ver, una cosa blanca. ¿Qué dices? ¿Rosa? ¿En serio? Este, por ejemplo, puede estar bien. Madre mía, parece que te han dado con un borrador en la cara, tío. Es el 17, ¿no? Creo que era. Pues sería más o menos el 17, tío. Creo, ya sé el nombre que le vamos a llamar a este tío. Ya sé el nombre que le voy a poner. En serio, quiero crearme un personaje así, ¿eh? En algún momento. A ver, sería lo suyo este, lo que pasa que el tipo de vello facial o la barba o yo qué sé qué, se ve como muy rara. Vale, así quizás mejor. Es que me gusta más sin barba. Me gusta más sin barba, gente. Pelo. A ver, tenemos el Kiriki que le iba a poner el nombre de Crestas o algo, pero es que al final con el editor hemos cambiado un montón y creo que sé qué otro nombre le voy a poner. Vale, imagino que será el 17, ¿no? A ver, 16. 17. Estupendo, de puta madre. Vamos a cambiarle el corte, eso sí. Color de accesorios. Anda, mira tú. Hostia, pues no está mal. Lo que pasa es que los pelos no me convence. O sea, tenemos. Na, na, na. Esto es una locura. Tenemos gorrita y todo. Esto es una locura. Vale, el 24. Tenemos por aquí el 26. Este está todo guapo también. O sea. ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿qué niveles? ¿Qué putos niveles de... Este es como calvo, ¿no? No está mal. Ojo, ojo, el 31 tampoco está mal, ¿eh? Tampoco lo veo yo mal el 31. A ver, ¿cuál más? Este, joder, muy militar, ¿no? Este tampoco. Este ya es parro, ¿no? Un poquito también. A ver. Lo podemos hacer calvo y a tomar por culo, ¿eh? No me disgusta la idea de hacerlo calvo. No me disgusta para nada. Ojo, ojo con este. Ojo con este. Si tuviéramos un poquito más de pelo, es lo único que pido. Vale, el 4 y el 5 tampoco está mal, pero el 4 me gusta. Hostia, este tú. Está muy guapo. Pero el 4 me gusta más. Nah, y las coletas me encantan. 4. Me voy a elegir el 4, ¿eh? Todos estos no me gustan. Este no está mal tampoco. Y aquí ya.
Vale, todavía no. Aquí ya se repite. Vamos a por el 4, gente. Vamos a por el 4. Color del pelo tal. Vale. ¿Y ahora? Nada, mi abuelo. Vale, equipamiento, gente. Vamos ahora con el equipamiento. ¿Esto cómo es? Ah, que solamente tenemos dos equipamientos. No me jodas. No me jodas que solo tenemos dos equipamientos, colega. Bueno, de momento lo voy a poner así. Me gusta un poquito más. Vale, pues ya te... O sea, ya tenemos al colega. Y dirás, ¿cómo se llama? ¿Quieres salir sin guardar? Cancelar. Quiero guardar, por supuesto. Mi abuelo. Vale, vamos a terminar. Mano tal nombre. Vamos a ponerle aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me va? Se me ha quedado pillado. No, por favor. No, por favor, ¿eh? No, por favor. No me va, tío. No me va, ¿eh? No sé por qué, pero no me va. Vale, ya he escrito lo que quería. Resulta que se abre una pestañita. O el juego te abre una pestañita y claro, bueno, pues ese era el problema. A ver, nombre. Le he puesto Matusalén. Nació el 29 de febrero. 29, porque sí, porque en el 64 fue año bisiesto. País España. Nació en Jerusalén. Residencia España. Vamos a ello. Zurdo. Revés a una mano. 87 kilos de peso. Creo que pesa bastante. Bueno, también está gordete, así que tiene sentido. Le damos a guardar, guardar y salir, aceptar, vacío. Pues vamos a darle. Y vamos con nuestro amigo Jerusalén Len. Carrera. Aquí lo tenemos. Esto es una locura. Esto es una locura. Sí, son las 12 y 2 minutos. Estás a punto de iniciar la carrera de tu jugador creado. Ten en cuenta que una carrera solo se puede jugar una vez con un jugador creado. Selecciona aceptar o cancelar. En esta ocasión, aceptar. ¿Qué es este juego? Lo estoy flipando, tío. Resumen de la carrera. Este es el modo carrera de Top Spin 3. Comienza como amateur y gana tus primeros partidos en los circuitos locales. A medida que vayas progresando, te enfrentarás a retos cada vez más duros. Demuestra estar a la altura de los grandes escenarios en los que vas a jugar. Convierte a tu jugador creado en el campeón que todos querrían ser y culmina la carrera más ilustre de toda la historia del tenis. De momento eres solo amateur, así que átate bien los cordones, coge tu única raqueta y gana tus primeros encuentros. Está guay. MLEN, ¿vale? Estado amateur, vencer a tres rivales amateur en partidos de tiebreak. Consejo del entrenador, este es un desafío tiebreak, eso significa que cada partido está formado por un set de 7 puntos. Sin embargo, estos tres jugadores locales deberían ser pan comido para ti, de modo que sal a la cancha y hazte con el desafío. Ya veremos qué pasa después. Ojo, cuidado, rivales amateur, ahí los vemos. No me da tiempo de leer los nombres, pero estos son. Ok. Objetivo amateur, el desafío tiebreak amateur es una buena oportunidad para que los novatos aprendan a soportar la presión de los partidos oficiales y aumenten su confianza. Tenemos estos tres y esto es como una especie de... ¿qué cojones es esto? Por cierto, estar opciones, nivel de dificultad con dos huevos. ¿Lo ponemos muy difícil con dos huevos o qué? Vamos a ponerlo muy difícil. ¿Se ha guardado? Se ha guardado. Enzo Tardelli. Me van a reventar, es muy difícil, gente, que este juego es muy complicado. MLN, ¿por qué no aparezco? ¿Por qué no aparezco? Bueno, cargando, cargando, cargando. Cargando, cargando. Vale, gente por fuera, se ve bastante bien. Un tiebreak. En 1080, gente, lo tenéis para disfrutar. Viento, 8 km hora. Estupendo, soleado. Uy, la cabeza, cómo la tenía. Me ha recordado al Unity. Al Assassin's Creed Unity. Vale, aquí estamos. Aquí está nuestro abuelo. Sí, señor, Matusalén Len.
Vámonos, a tope. ¿Qué pasa? Bueno, pues que estaba jubilado con el tema de las pensiones aquí en España, que está fatal, pues ha tenido que volver al tenis. En su día era muy bueno, pero ahora con 89 años, pues ya se le complica todo, ¿no? Buen revés. Buena, 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 abuelo. Abuelo, buena. Buenísima, mira qué estilo. Vale, bien. Bien. Nos falta precisión. Buenísima. Un cortado mal. Bueno. One love, player two. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ello. No voy a sacar el saque fuerte porque seguramente lo falle. Toma ya. Aunque hemos engordado un poco, estamos en buena forma. Buenísima. Ahí reventando la bola. Vámonos. Ahí está, sí señor. 1-1. A ver, me atrevo con el saque fuerte. Toma. Ostras, ¿qué ha pasado? La vista, que tampoco la tengo muy bien. Cámara, vamos a ver si podemos cambiar la cámara un poquito. Ah, que tenemos dos. Ah, no, tenemos el zoom cercano. El zoom. Televisiva cercana. Vamos a jugar con la televisiva cercana. Buena, va. Muy buen ángulo. Apretamos ahí, no llega. ¡Ojo! Sí que llega. Buen ángulo. Va a llegar de nuevo. Y ojo, cuidado que esa se me escapaba, ¿eh? Dos iguales. Yo lo estoy flipando, gente. Me ha dado en el hombre, ¿eh? En el hombro. Toma, passing. Buen saque, vámonos. Vale, buena. Vamos. Uf, es que me quedo un poco atrás porque no veo la profundidad de la bola. Me cuesta verla un poco. Esa es. ¿Qué ha pasado? No, no sé qué ha pasado, pero buen saque. Buenísimo el revés. Lástima que no pueda invertirme, tío. Lo echo de menos, ¿eh? Vale, buenísima. Venga. Vámonos. Ya estamos más cerca del 7. Iba a decir 11. Buena. Buena también. Buenísima esa. Brutal. Y ahí definimos. Sí, señor. Buenísima. Ay, qué lástima. Es que, claro, con mi problema, es que yo tengo un pequeño problemilla de vista, de profundidad y demás. Y claro. Eso para este. Increíble. Nah, esto es increíble. Esto me está pareciendo increíble. Esto me está pareciendo increíble. Más 20 puntos de experiencia y 20 puntos desbloqueados de momento. Ok. Estamina, no sé qué ponía por ahí. Objetivo meter 2. Enso tal tatu. Área del jugador. Triángulo. ¿Qué es esto? Vale. Tenemos la evolución del jugador. Donde podemos ver aquí. ¿Cómo va esto? Deshace todas las modificaciones. Cuadrado. Círculo. Ah, vale. Cada punto de experiencia, tengo 20 en total. ¿Cómo? Ah, no, cada 5 puntos de experiencia
Me da un punto al drive. Claro, y ostras, esto me gusta. Del 31 al 39 me cuesta 5 puntos de experiencia. Pero del 40 al 49 me cuesta 15. O sea, me gusta mucho eso, ¿eh? Eso me mola bastante. Eso me mola muchísimo, sí señor. Pues creo que el revés es una de las cosas que mejor hay que mejorar realmente, ¿eh? El revés. ¿Y qué más? El servicio, el resto, estas cosas serán importantes. La volea, la potencia, velocidad. La potencia creo que también sería importante. Sobre todo. Bueno, de momento lo dejamos ahí. Hoja del jugador. Podemos ver la hojita. Ahí lo tenemos. Y historia. Vale. Donde tenemos un récord de victoria derrota 1 a 0. ¿Llegaremos como el otro? Imagino que no. David Pernia, español. Vamos a por él. Ahí va cargando. Estamos ahí en una especie de New. Ah, en Cambridge o algo así. Inglaterra. Simulando Cambridge, ¿no? Imagino, pero bueno. Vamos a ello. De Pernia. Vale. No me he fijado en qué año nació, pero me da exactamente igual. ¡Pam! Pone ahí a la derecha en la silla del juez. Buena. Buenísima esa, brutal. Toma. Nana, me está encantando esto, ¿eh? Me está encantando. Vamos con el cortadete. Buena. Buenísima. Un poco angulado para reventar al pringao este. Qué mal golpe he hecho ahí. Es que en cuanto fallas un poquito el golpe, se te va a tomar por culo, ¿eh? Vale. Uy, 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 que no me había colocado bien, ¿eh? Mierda. El tema Ah, cómo odio, tío. No ver bien la profundidad. Si tuviera un indicador de bote o algo. Buena. Buena. Ojo cómo he pillado esa, ¿eh? ¿Vale? Buscamos ángulo. Un globo. A tomar por culo el globo. Pero el nota iba para atrás, ¿eh? Vale, vamos a intentar ganar. Ahí está. Buenísima. Buenísima también. Vale, un poquito peor. Ojo el ángulo ahí abriendo. Y aquí apretando. Ahí está. Lo tenemos. Perfecto. Tenemos que mejorar nuestro revés porque la mayoría de los golpes van a ir al revés, ¿eh? Angulamos. Ay, qué mierder. Buenísima esa. Vale, a ver si podemos jugar un poco más preciso. Guau, chaval, toma precisión, ¿no? Toma precisión. Vale, bien. Joder, colega. Otra vez se me ha quedado atrás la bola. Y aquí otra vez tú. Vale, mucho mejor. Mejor también. Uf, otra vez se me ha quedado un poquito atrás. Mejor, muy bien. Ahí está. Ahí está nuestro anciano. Ahí se va a cagar, ¿eh? Lo voy a reventar. Toma paralelo. Buenísima. Vale, bien, 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 bien. De momento bien. Ahí. Bien controlada. Vale, a ver si podemos abrir un poquito más el ángulo. Buena. Buenísima. Mira cómo nos hemos inclinado la rodilla, ¿eh? Que no la tengo muy bien. La rodilla es medio robótica ya. Vamos. Esa es buenísima. Ahí estamos apretando un poquito. Ahí también.
Joder, colega. Vamos a bajar un poco la bola, ¿eh? Venga, pilla esa. Y esa. Vámonos. Nos ha costado, pero lo hemos ganado. Mira cómo estamos con las pulsaciones. Nosotros tenemos un marcapaso, ¿eh? Estamos un poco chetados en ese sentido. Porque es un marcapaso especial. ¿Vale? No me quiero jugar ningún golpe así potente. Menos mal, ¿vale? 3-5, ¿eh? 3-5, sí, señor. ¿Vale? Fuera. Nada, guapísimo, tío. Uy, uy, uy. Buena. Se queda la red. Vámonos. En toda la calva. En toda la calva, amigo. ¿Cómo odio ese saque, gente? Buenísima. Nah, increíble. Me está pareciendo esto increíble, tú. Más otros 20 puntos. Deberíamos mejorar, ¿eh? Al personaje. Lo voy a mejorar, a ver si se nota un poco. Esto no es área del jugador triángulo. Vamos con la evolución del jugador. Tenemos 40 puntos. Pues venga, vamos a darle. Vamos a darle drive. No, vamos a darle revés. Vamos a darle 4. Claro, es que en verdad cuesta todo bastante. Vamos a darle potencia entonces, creo yo. Vamos a darle de momento 34. Vale, una vez hecho esto, ya estaría. Ah, y ahora se guarda. Vale. Atrás. ¿Qué más hacemos? Mejoramos la velocidad, la resistencia. Yo creo que voy a ir full potencia ahora mismo, ¿eh? Vale, vamos a guardarlo, sí, ok. Me gusta que pueda ir full algo. Vale, jugamos contra Pieter Hoskens. Ok. Ay, a por él. Vamos a ganarlo. Y yo, está guapísimo, ¿no? Me está pareciendo increíble. Me está pareciendo increíble. Vámonos. Buenísimo. Igual deberíamos ver a ver mejor el resto, ¿no? ¿Este qué pasa? ¿Es mejor? Porque tiene pinta, ¿eh? De ser mejor. Toma esa, crack. Vale. Mucho mejor, Pablo. Muchísimo mejor. Ha llegado. Buenísima esa. Bien, ¿eh? No me veo mal, no me veo mal. Tío, de verdad, como odio el saque. Me es muy complicado siempre el maldito saque. Buena, va. Mira qué ángulo. Joder, qué lástima. Buenísima, buenísima. Ojo, ¿eh? Abriendo ángulo se nota bien, ¿eh? Se nota bien eso. Joder, joder, joder. Vamos. Buena. Mira cómo abrimos ángulo, ¿eh? Buena, sí, señor. Ay, qué putada, joder. Es que de verdad que no la veo, ¿eh? Y el saque de verdad lo odio. Estoy intentando probar un poquito el saque. El saque potente. A ver si me va saliendo fuera. Pero no me sale, ¿eh? A ver ahora. Ahí está, ahora me ha salido. Que ya veis lo potente que es, vamos. Tampoco es que, ¿sabes? Restan, restar, lo restan perfectamente.
Buenísima. Ay, qué lástima. Mejor. Vale. Vamos a intentar golpear preciso. Joder, y se nos queda en la red. Bueno, de momento bien, ¿eh? De momento tenemos ahí una ventajita. Cuidado con ese saque que iba un poquito más fuerte. Segundo servicio. Vamos a intentar aquí hacer algo. Bueno, o no. 6-3, player one. Muy bien, punto de partido. Nada, voy a dejar de sacar así porque me pongo muy nervioso. Buenísima. Vámonos. Con qué toque, ¿eh? Míralo. Bueno, este también está regordete un poco, ¿eh? Hostia, qué guapo, tú. Soy realista, ¿eh? Me gusta, tío. Pues otros 20 puntos más, perfecto. Y tenemos aquí, enhorabuena, somos aspirante ahora. Y a ver esto cómo va. Estado aspirante, objetivos por completar, termina en primera posición del grupo, ganar, a campe ganar el campeonato aspirante. Consejo del entrenador. No te dejes amilanar por esos tíos, la mayoría son novatos, como tú. Estás a la altura, te lo aseguro, es tu oportunidad, no la malgastes. Y buena suerte. Vale, pero... Torneo aspirante. Y tenemos otros tres. No me convence esto, pero bueno. Todos contra todo, categoría aspirante, superficie dura. Silvige, Leza. No me convence esto mucho, la verdad, en cuanto a modo carrera y demás, ¿eh? Creía que iba a ser una cosa clavada al Top Spin 4, la verdad. Objetivo aspirante. La invitación que has recibido te permite enfrentarte a jugadores de todo el mundo. Ábrete paso por tu grupo hasta llegar a las eliminatorias. Si alcanzas las finales, entrarás a formar parte del circuito junior internacional. O sea, ese va a ser nuestro objetivo ahora. Y nosotros estamos... Vale. Nosotros estamos en el partido 1. Luego tendríamos el partido 2. Vale, entiendo. Venga, pues vamos a intentar ganar esos tres partidos. Vamos a intentarlo hacer rapiduti. Y vamos a ello. No sé por qué no aparezco en la fotografía. Estaría bien que apareciera, la verdad. No sé si se trata de algún bug o algo. Pero estaría guay. Bonito sitio este también. ¿Dónde es el sitio este? Bueno, ni idea. Nada, increíble. Increíble, bueno, pista dura. Vale, buen saque, pero he fallado la dirección. Pero el saque ha sido bueno. Ojo, ¿eh? Este es malo. Se nota. Este es malillo. Ay. Ay. Me ha dejado mucho hueco en la T, ¿eh? Intento pillar el contrapié. Buenísima esa. Y aquí apretamos. Muy bien, ¿no llega? Uy, uy, casi. Me gustaría apretar en plan fuerte. Otra vez he hecho ya el saque potente. Que bueno, como veis, de potencia tiene lo que viene siendo nada, ¿no? Nada, el tonto del cortadito. Me ha tocado el tonto del cortadito. Buenísima. Y qué lástima, no hemos aprovechado ese golpe porque estaba demasiado cerca de la pelota. Sea, demasiado. Quiero decir que la pelota se me ha comido mucho. Buena. Muy bien. Vamos a subir a volear. Buenísima. Vale, apretamos. Apretamos. Sí, señor, me gusta.
Todavía no sé cómo va a ser mi jugador. A lo mejor es de saque y volea. Tengo la manía de sacar así. A ver si me la quito. Por cierto, esto ya es un partido. Un set. ¿Un set a cuánto, tú? Estoy jugando es muy difícil y de momento voy bastante bien, ¿eh? No me esperaba eso. Bueno, es que ¿para qué cojones hablo? Vale, parece que tengo que mantener todo el rato el botón accionado. Buenísima. Es que no me atrevo todavía a realizar golpes potentes con el botón de potencia. No me atrevo, tío. De momento, prefiero angular increíble. Uy, esa que se me complicaba. Mira, 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 qué bonita. Cortadito, flojito. Porque creo que no tenemos dejada. Debería... Es que, claro, tampoco he ido yo al... a la academia, por así llamarlo, ¿sabes? Entonces... hola, no me ha detectado. Bueno, no he ido yo a la academia aquí a entrenar. Debería ir a la academia a entrenar. De hecho, a ver si subo un vídeo entrenando en la academia para que para mostraros. Y aparte yo también para saber, madre mía, qué pedazo de golpe. Para saber todos los golpes disponibles. Porque a lo mejor está la dejada y no sé cómo se hace la dejada. A lo mejor son dos botones a la vez o algo, yo qué sé. Podría, ¿no? ¿Por qué no? Buenísimo, mira cómo abrimos ángulo, ¿eh? Ahí está, ahora sí lo hemos hecho bien. No hemos dejado que se nos meta mucho la bola, así que guay. Vámonos. Muy bien, pegando más duro. Subimos. ¿Qué ha pasado? Ostras, no la he visto. Es que no ve, es que no... Ah, es que no, es que tengo un problema en la vista, tío. Bueno, no es un problema en la vista, en verdad, ¿no? Simplemente que no detecto. O que me cuesta más que a otros detectar la profundidad de la bola. Pero bueno, no pasa nada. Me pasa, obviamente me pasa. No me pasa en la vida real, creo. O sí. Un poco, quizás cuando juego al tenis sí que me pueda pasar en la vida real. Pero en el pádel no, con lo cual es todo como en pantalla ese problemita. Que bueno, que a ver, le digo problemita, pero que creo que no es ningún problema, simplemente buenísima. Esto es la hostia, amigos. O sea, el personaje que me acabo de crear me encanta. Matusalén Len. Matusalén Len, que vaya derecha que ha hecho ahí, ¿eh? Vaya derechita que ha hecho ahí. Mira, lo vamos a ver. Míralo. Míralo. Míralo, Matusalén Len. Con 200 años encima. Ha vuelto a jugar al tenis. Porque el Estado no le da las paguitas. Buena, ¿eh? Buena. ¡Potencia! Esa ya no tanto. ¡Estoy jugando con potencia! Vale, vamos. Vamos a jugar ahora con un poquito más de precisión. Vamos. Y ahora apretamos. Ahí está. Ahora un poquito cortadita para que se tenga que agachar el asqueroso. Vámonos. Y reventamos. Y qué lástima, se me ha quedado un poquito atrás la bola. Me cago en todo lo que hable. Estamos tardando un poquito más en el punto este, en definirlo. Pero creo yo que... casi ese grito. Pero creo que aquí lo tenemos. Bien. Pues tenemos el 2-0. A ver si... Uy, pues he sacado con el saque fuerte. Que bueno, no, ni lo parece. Pero se me va mucho cuando intento colocarla o algo. Buenísima. Qué buena. Vale, fuera. Vámonos.
Uy, qué lástima. Vale, ya me va saliendo el saque así especial, pero claro, no para hacer un segundo saque fuerte, entre comillas. Se la quita en medio. Vale. Perfecto. Uf, me he acercado más esta vez, ¿eh? Lo que pasa es que, joder, no le pillo el timing para apuntar realmente, ¿eh? Muy mal, Pablo. Muy mal. Bueno, de todas formas voy a sacar cortado. Vale, buena. Se defiende ahí. Muy bien. Defiéndete ahora. Apretamos. Apretamos. Angulamos. Y cortadito. Esa tiene que ser bastante molesta. Vale, guay. Uf, estamos un poquito peor ahora, ¿eh? Vamos a intentar ganar aquí ya el punto. Bien, iba a subir ya, ¿eh? Para finalizar el punto, porque madre mía, se estaba alargando esto. Uy, 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 ¿cómo le hemos dado, eh? Me parece increíble. Me parece increíble este sujeto. Me parece increíble este sujeto, ¿eh? Vale, pues primer partido ganado es un set a tres juegos, ¿no? Por lo que puedo observar, o eso creo al menos. Y bastante bien. A ver, el primer grupo ya lo he ganado, ¿no? 3-0. Tocaría el partido 2, ¿no? Siguiente partido contra Tobin. A ver el tema de los grupos. ¿Me tocaría contra Tobin? Exacto, me tocaría contra Tobin. Vale, y claro, ¿Tobin qué es lo que ha hecho antes? Pues ha quedado 2-4. Vale, o sea, suma puntos también y es diferencia de 2. Vale, me gusta. O diferencia de 2 o tiebreak, lógicamente, si queda 3-3. Entiendo, pues ahora mismo tengo yo una muy buena ventajita, ¿no? A Tobin no tendría yo problemas en perder realmente, pero vamos a jugarlo y vamos a intentar ganarlo y lo más rápido posible también. General, nivel 34, ¿eh? Yo soy nivel 31 de momento. Así que venga, vamos a ello, vamos a realizar este partido y el siguiente. Si es que además tiene toda la pinta del juego, como están los jugadores así fondones y tal, en muchos casos. ¿Qué es eso? Es una liguilla, tío. Es una liguilla de aquí de la ciudad o de donde sea. De gente, bueno, de mataos, ¿no? Que yo estoy pendiente de entrar en una de pádel. Se me ha ido fuera porque le he dado sin querer al L2. Por el tema del Toe Spin 4, que es el botón de invertirse de derecha. Y aquí es un golpe preciso que, bueno. Buenísima. Me pasa que aquí el golpe es fuerte. A no ser que lo hagas bien. Bien. Ahí está. Ahí está. Ya sentimos con la cabeza y todo, ¿eh? Buenísima. Y qué lástima. Buena, va. Estoy ahora mismo probando muchísimo los golpes potentes, ¿no? Venga, cortado contra cortado.
Vale. Buenísima esa, va. Lo tenemos ya. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. 30-15. Vale, cuesta, ¿eh? Vale. Un golpe un poquito más potente, jugándomela con el golpe, como digo, potente. Vale, cruzando de un lado a otro. Y uno se ríe por ahí al fondo, ¿sabe? Todo faltoso el colega. Claro, cuando estás bien colocado, ahí está. Vale, he intentado tirar el golpe preciso. Ahora el listado que va a llegar porque es un golpe más lento. Pero este golpe plano lo hemos hecho muy bien. Voy mejorando también, ¿eh? Sí, señor, voy mejorando. Buena. Nos invertimos de revés, también. 15 nada. Ok. Vale, se la ha jugado, se la ha jugado. Intenta hacer un golpe potente. Un golpe ganador. Y no ha podido. No ha podido controlar la potencia. Muy buena esa. Vale. Vamos bastante bien. Uy, esa. Buenísima. Buenísima, profunda. No me lo puto creo, tío. Es que creo que va a votar antes. Bien, vamos. Vamos, 30 igual, ¿eh? Dos puntitos más y se acabó. Se acabó su saque, quiero decir. El partido. Corre, 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 corre. Buenísima. Venga. Buenísima, viejo. Fallamos muy poco, por cierto, ¿eh? Vale. Cállate, Pablo. Que ahora es cuando fallas por hablar. Buena. Esa es. Esa es también. Y esa también. Madre mía, cómo estamos, ¿eh? Madre mía, cómo estamos. Nada mal. Muy buena. Y buenísima. Perfecto. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Vamos a ver con el saque este fuerte. Joder, cómo lo odio. Intentaba ahí sacar con el saque fuerte y apuntar además. ¿Qué ha pasado? Muy buena. Buenísima. No llega. Venga, va, me la voy a jugar otra vez. Joder, tío, de verdad. No pillo el timing de esto. En el Top Spin lo puedo pillar. En el Top Spin 4 me refiero, lo puedo pillar bien. Buscando ahí el contrapié a saco Paco. Y ya está. Muy bien. Me gustaría hacer una bola como más suave, más una dejada, tío. Pero no sé si se puede en este juego. Apuntando un poquito a la T. Y es que hace una cosa rara el colega. Uf. Buena. Buenísima. Vale. 40 love. Me gusta. A ver si me hacen algún globo o algo, tío. Y voy para atrás. Que me está molando esto, ¿eh?
Ay, menos el saque. El saque es que no me mola nada. Vale, me voy a jugar un golpe. Aviso cuando me lo vaya a jugar. Porque de momento, hasta que no esté yo bien colocado, por ejemplo, ojo. Ahí está. No me he jugado ningún golpe, ¿eh? Pero bueno. Es que qué guapo, es que parece el típico dominguero jugando al tenis, colega. De verdad, míralo, tío, míralo. Míralo. Me parece increíble, la verdad. Me parece increíble. Vale, vamos a por el último partido, gente, y así sabemos un poquito qué es lo que pasa luego. Que tengo toda la curiosidad, la verdad. Así que venga, vamos a jugar contra el Stauskas este. Estos no son los mismos que he jugado antes, no, ¿no? ¿O sí? La verdad es que no estoy seguro. Tampoco me. A ver, no es que no. Importar no me importa, pero es un poco putre eso, ¿no? Diría yo. Si juego otra vez con los mismos que he jugado hace un momento. Como. No sé, como raro, ¿no? Venga, va. Qué buena. ¿Cómo se ha agachado, eh? Ay, joder. Tío, de verdad, es que creo que todavía no ha llegado la bola, ¿sabes? Creo que todavía no ha llegado la bola. Buenísima, no llegas. Pues sí que llega, ¿no? Llega eso. Mira cómo anda el nota, mira lo que hace con los pies. Qué guapo, tú. ¿Hay una bola ahí? ¿No la recoge o qué? Sé qué pasa. Como es pelirrojo, es especial, ¿no? Un bofetón. No me sale a mí el saque de los cojones, tronco. Me tengo que poner a practicarlo algún día, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Va. Joder, quillo, pero ¿en qué momento es? ¿Le doy antes? ¿Le doy más tarde? ¿Le doy? Me acabo de jugar el segundo. Muy bien. Es que me he equivocado. Me he estresado y me he equivocado, gente. No me lo creo. ¡Hala! Y ahora me sale el saque. Y ahora me sale el saque, gente. Buena. El nota para pillar restos se le complica. Buena. Buenísima. 40 iguales. Dos puntitos más. No sé, o sea. Acabo de sacar fuerte otra vez, pero no sé, es que no sé tampoco apuntar, tío, porque apunto mucho, se me va, apunto poco, se me va también. Entonces no sé muy bien qué pasa ahí, pero bueno, ya aprenderé, ¿no? Bien, 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 bien. Venga, vamos a sacar cortado. Buenísima. Mira ese cortadito. Vale, va, 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 va. Ostras, tío, he buscado en la precisión, tío. Porque pensaba que estaba bien colocado, pero es que es complicadísimo, tío. También el botón de precisión y todo el rollo. No me lo creo. Vamos. Venga, va.
Buenísima. Vale, porque está empanado, ¿eh? Porque está empanado el colega. Vamos con el cortado. No me ha salido el cruzado como esperaba, la verdad. Vale, buena. Buenísima. Dándole un poquito más fuerte y más fuerte. Muy bien. Pillando el timing. Va. Uf, es complicado, tío. Es complicado el juego este. O sea, entiendo que este juego, por ejemplo, a la hora de jugar y demás, atraiga mucho menos. O sea, es que es comprensible. La dificultad, lo lento, lo pausado, no transmite tan buenas sensaciones como el Top Spin 4. O como el Virtua Tennis, por ejemplo. En cuanto a diversión, ¿no? En cuanto a diversión y en cuanto a estar relajado jugando, aquí hay que estar muy concentrado, sobre todo al principio, que es cuando no dominas para nada el juego, ¿no? Ahí está. Pero bueno, tenemos un punto de break. Vamos a intentar jugarnos un golpe, por ejemplo. A ver cuál. Ese ha sido, pero claro, es que intento jugar más preciso y tal, pero es que no hay forma. Aquí ya no voy a jugar ningún golpe, no vaya a ser que lo pierda y pierda el siguiente y no me apetece. Ahí está. Vale, vamos a por el saque definitivo. El saque definitivo. Ojo, qué buena. Buenísima esa. Muy bien. Buenísima también. Ojo que tiene la T, ¿eh? Me cago en los monos locos, tío, con el saque de mierda. Ah. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Buenísima. Cada vez estoy golpeando más potente, ¿no? Vale, a la T, ¿eh? A la T. Ahí está, ¿eh? Casi. Casi, casi. Bueno, no está mal tampoco. Poco a poco. También es verdad que tenemos el servicio. Tenemos En servicio tenemos una patata. De punto. Bueno, en todo, realmente. Ya tengo miniatura, gente. Ya tengo miniatura. Esa base. Si me acuerdo, va a ser esa. Más otros 20 puntos. Y ojo porque clasificado. Vámonos. Enhorabuena, te has clasificado para los cuartos de final. Sigue así, tú puedes. Vale, y ahora, ¿qué va? Lo vamos a dejar aquí, por cierto. Pero, ¿cómo va esto? Emparejamiento. Bueno, objetivo aspirante. La invitación que has recibido te permite enfrentarte a jugadores de todo el mundo. Ábrete paso por tu grupo hasta llegar a las eliminatorias. Si alcanzas las finales, entrarás a formar parte del circuito junior internacional. Vale, vamos a ver aquí el tema de emparejamientos otra vez. Pero esto es gente diferente. Y tenemos cuartos de final, luego semifinal y final. Vale, pero no entiendo nada. Vale, lo que yo entiendo, mira, había leído Torre Sevilla, Torre Villa. Entiendo que del que gane aquí contra el que gane aquí sería ya la semifinal, ¿no? Y el que gane aquí contra el que gane de aquí la otra semifinal. Y de los que queden, pues se jugaría la final, ¿no? Vale, sí. Además lo vemos ahí en el cuadro ya puesto, gente. Nosotros estamos en la parte superior izquierda y sí, si ganamos jugaríamos contra el que gane de aquí. Vale, es que está un poco extraño todo, pero sí, es como me imaginaba, ¿no? La verdad que guay, esperando resultados y tal. Lo vamos a dejar aquí.
Creo que está increíble el juego así a priori. Es cierto que parece un poco lento, bastante guiado, bastante pasillero, por así decirlo, si fuera un juego de mundo abierto. De que vas, o sea, te guían demasiado. No puedes elegir el torneo, no puedes elegir nada. Y quizás sea el tutorial. Quizás una vez que consigamos hacer el torneo y todo el rollo, pues se nos abran ya la posibilidad de elegir. Ah, pues quiero jugar este mes en tierra, o quiero jugar este mes en dura, o en hierba, o en donde sea, ¿no? Así que, ojo, ojo, tengo ganas de probar eso, porque creo que no lo he probado en la vida. Emparejamientos, vale, ya lo hemos visto, ¿no? Y grupos, más o menos también, ¿no? O sea, esto es prácticamente lo mismo, pero esto es del anterior. Este es el partido 1 que hemos ganado todo 3-0 en máxima, bueno, en máxima dificultad, no sé si hay máxima dificultad, pero es muy difícil, que es la máxima dificultad que me deja poner el juego actualmente. Así que bastante contento, opciones, podemos guardar, como lo veis, muy difícil, en la máxima, guarda automático, guardar carrera, vamos a guardarlo, lo dejamos aquí, mira qué rápido se ha guardado, mejor, más que el Top Spin 4, curioso. Y lo dicho, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.